Hoy en Desvelados, Da Pasta Core y Mel Kent. Además, hoy en Desvelados Cine, ustedes no se van a poder perder nuestra crítica sobre la película El Vicepresidente Más Allá del Poder. Cerveza Indio. Open Consulting Group. Open. Tacos del Julio. No comas ansias, come Tacos del Julio. Joya, el sabor de aquí. Carnes Finas, el güey de Monterrey. V-Track, distribuidor autorizado Sony. Presentan. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios, saliendo de una gripita por gas. Tuvieron buenísimos los cambios del clima desde el sábado pasado con el torneo de bandas en el estadio BBVA. Muchas felicidades a los Carters, que se ganaron los 5,000 pesos en efectivo, y quedó Harrison Ford en segundo lugar, se llevaron 3,000 pesos, y el grupo Picasso se llevaron 2,000. La próxima semana que enfrentamos a los Lobos BUAP, tú, si te inscribes en el concurso del torneo de bandas, todavía te puedes meter en rayados.com, porque los siguientes géneros a participar son rap y urbano, y el siguiente es grupo de pop. Así que todavía tienes oportunidad. Por lo pronto los Carters pasan a la gran final del torneo de bandas. Estamos transmitiendo en vivo. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada, que nos está mandando mensajes, que están bien pendientes de la transmisión, como siempre. Como sabes, Desvelados Televisión regresó con el fin y propósito de presentar las nuevas alternativas a los nuevos grupos, presentar a las nuevas bandas y todo lo que tienen que ofrecer para nosotros. Como recordarás, El Gran Silencio, Jumbo, Panda, La Flor de Lingo, Kinky, Genitalica, La Tupaya, Ceres, Molotov, Estrambótico, De Gusana Ciega, fueron bandas emergentes en algún momento. Y gracias a tu gusto y preferencia se convirtieron en bandas ahora legendarias. Así que hoy estamos buscando a la nueva avanzada regia y tenemos dos muy buenos actos para ti. Por lo pronto comenzamos con buena música. ¿Están listos? Señores, señores, vamos a comenzar con Pasta Core. Adelante, bienvenidos a Desvelados. Nosotros somos Pasta Core. Esto que sigue se llama Sweet Little Pretty Mind. We'll be right back.
Muchas gracias. Esto que sigue la va a cantar nuestro baterista Jamaica Sánchez. Que la presente, que es la suya. Buenas noches, banda. Esta canción que sigue se llama Instante Ciego. Espero que les guste. Y toda la banda que está viéndonos, un saludo. Escucho el aplauso para Pasta Core, por favor. Mi compadre no puede aplaudir porque trae un cigarro en la mano. ¿Te fijas? Déjame los entrevistas bien rápido. En el bajo, Antonio Zárate. En la guitarra y voz, Magdiel Porras. Y en la traca, oye, la raza decía, ¿quién está cantando? Es playback, no había visto ese aparato. En la batería, el Jamaica Sánchez. De hecho, aquí en los mensajes alguien dijo aquí, saludos al Jamaica, espérame, ahorita te digo quién es. Jelly Martínez, saludos al Jamaica, Pasta Core, mejor banda. Dice Rosa Reyes, hola, saludos Monterrey, Bruno, yeah, el Pasta Core. Karina Ferre, wow, muy bien Pasta Core, háganme un hijo. Querubines Martínez, saludos al Pasta Core. Karen Melisa Vázquez Cortés, saludos. Carlos Bruno, saludos al Pasta Core, saludotes. Felicidades a los Carters. Ah, bueno, es que lo comenté ahorita, hay un concurso de rock de bandas y Rayados, en rayados.com te inscribes. Se inscribieron como 50 y tantas bandas de rock y escogieron a 3 y ganaron los Carters. Muchas felicidades, pasan a la gran final y van a estar compitiendo el 9 de marzo, el día del clásico. Pero bueno, ahorita terminando esas dos rolas, los espero ahí en la mesa de los Tacos de Julio para la entrevista. Ahora sí que me platiquen por qué Pasta Core, por qué Pasta, por qué Core, por qué 3, si eran 5, si eran 7, dónde tocaban y quién compone las rolas y todo, ¿va? Así es. Ya está. ¿Qué dos rolas siguen? ¿Cuáles siguen? Sigue Improvisación y cerramos con Poor. Poor. Ajá. Perfecto. Señores, Pasta Core en Desvelados. ¡Ánimo!
Y bueno, buenas noches. La siguiente canción todavía no tiene nombre. Empezó con un freestyle hace como un año y le voy a meter un intro de una banda de las que fueron que me impulsaron a que yo me entrara al rap, que es La Flor de Lingo. Espero les guste. Vamos a darle. Yeah. Que ya no hay ley en este pinche lugar, que ya no hay ley en este pinche lugar, que ya no hay ley en este pinche lugar, que ya no hay ley en este pinche lugar. Violencia y más violencia y no marca la diferencia. Cambiar de presidente es la misma mierda que apesta y contesta. Lucharé por el país, me comprometo a darlo todo para que el pueblo esté feliz. Es lo que sale de su boca, mientras pobres extremen niños a sus cosas roca. Asesinos con traje haciendo su homenaje, pero en su viaje no pusieron los huevos en el equipaje. ¿De qué quiere que hable? Si ya soy bajo, no usan como ratas y la mayor está en el mato. Armados, las balas hablan de este lado, dolor y sufrimiento. ¡Pasen a cerrar, armado! Es, nos tratan como títeres, solo los peones de este juego de ajedrez. Como ves, de mientras yo seguiré hablando, no podrá callarme, pues mi gente es la que sigue peleando. Banda. Muchas gracias por habernos invitado, Desvelados. Igual vamos a cerrar con esta canción que se llama Poor. Fue la primera rola que hicimos para la banda. Igual va a ser con la que cerramos el día de hoy. Thank you.
Gracias. Más tendremos aquí precisamente a Pasta Core para estar platicando con ellos bien rápido. Nada más quiero recordarte que viene un montón de eventos. Aparte de que estamos transmitiendo en vivo desde los Tacos de Julio aquí en el Centrito Valle, en la entrevista al Carbón estaremos precisamente platicando con las bandas que están tocando. En lo que terminan de quitar sus instrumentos y se prepara nuestro siguiente invitado, te recuerdo. 8 de febrero viene mi comadre Yuri a presentar Cats en el Pabellón M. Va a estar muy buena la obra, no te la puedes perder. Y ese mismo día en la Arena Monterrey está el 90s Pop Tour, 8 de febrero. Luego el 15 de febrero estará Emanuel en el Pabellón M. 22 de febrero mi compadre Babo del Cártel de Santa en 22 de febrero en el City Banamex, va a estar muy bueno. 23 de febrero Timbiriche en el City Banamex. 8 y 9 de marzo los Auténticos Decadentes MTV Unplugged en el Pabellón M. De hecho tenemos boletos, ¿no, Lizzy? ¿Tenemos boletos para Auténticos Decadentes? Ah, más adelante lo vamos a regar. Ok, para que estén bien pendientes. Saludos a mi Chopi, está conectado. Saludos a la raza del Abismo Estudio también. Que programen saludos especiales para el Maki, Juan Ramón. Claro que sí, de parte de Carlos Bruno. Ahorita les mando saludos a toda la gente que está conectada, prometo. Pero quiero recordarte que el 8 y 9 de marzo los Auténticos Decadentes estarán en el Pabellón M. Y luego el viernes 15 de marzo, Juan Esteban Aristizábal Vázquez, Juanes, va a estar en Monterrey. Viene mi compadre Juanes al Pabellón M. Como recordarás, Desvelados Televisión fue el primer programa en México que lo entrevistó en el 94 en Colombia, cuando fuimos a la gira de Caifanes por Colombia, que nos invitó Marusa Reyes, manager de Caifanes. Y luego en el 96 tocaron ya en Desvelados en una almohada de oro, ya Juanes como solista. Viene el 15 de marzo al Pabellón M. Viernes 22 y sábado 23, poderosísimo y ascendente, el Tecate Pal Norte, no te lo vais a perder. Boletos completamente agotados, ya no hay boletos para el Pal Norte. Está muy bueno el elenco, solo hay boletos en reventa. 200,000 personas estarán este fin de semana. El 90% de la gente que viene, viene de fuera. Así que viernes 22 y sábado 23, el Tecate Pal Norte. Luego el viernes 5 de abril vienen las Hash al City Banamex. El domingo 28 de abril, la única, la indiscutible reina de los niños, Tatiana, estará en la Arena Monterrey. Y el 22 de junio, la Machaca Regia en el Parque Fundidora. Bien pendiente porque van a estar muy buenos los eventos. Y primero Dios, ya sea que nosotros compremos boletos de reventa y regalemos, o los empresarios nos regalen. Bien pendientes. Oigan, ahí van los saludos. Vénganse, por favor. Pasta Core, siéntense en lo que mando los saludos bien rapidito. Oref Zárate, saludos al Gabo Messi. Yeli Martínez dice, yeah, qué bien tocan. Marisela Zárate, Acevedo Pasta Core, los amo. Oref Zárate, Pasta Core, los queremos mucho. Hashtag, los queremos mucho. Shecolín Skywalker, saludos a la Pasta Core. Diana Gómez Zárate, me dijeron los de Pasta Core que pusiera muchos likes y me iban a regalar una caguama. A ver, acérquense, acérquense, a ver si es cierto. Diana Gómez Zárate, Orlando Alan Guerra, saludos, un abrazo. Richard Benavides, saludos a la Pasta Core, que tocan bien chido. Marisela Zárate dice, qué hermosa canción, Ricky Benavides, saludos a la banda. Carlos Bruno, se escuchan excelente, que le sale muy bien el playback. Gracias, gracias, hacemos lo que podemos. Dice Richard Benavides, yo también quiero que me hagan un hijo. Saludos al Jamaica Sánchez y al Antonio Zárate. ¿Otro? Y al otro, ¿quién es el otro? Al Mac. Supongo que yo. Ni modo que tu camarógrafo oficial que traes ahí. Tú eres el Mackie, ¿no? Mackie. Mackie es para la familia y Mac pues ya es en el ambiente artístico. En el ambiente Mac. ¿Pero Mac Zárate también o no? No, soy Magdiel Porras, pero lo abreviamos con Mac nada más. Con Mac. ¿Y tú si eres Zárate? Sí, Jamaica Sánchez Zárate. Con razón, toda la familia Zárate, güey, está mensajeando, güey. Sí, saludos a todos. Un beso a la familia. Apoyando, gracias. Vale Benavides dice, saludos a la Pasta Core. Mis personas favoritas, dice Oref Zárate. Gabo Messi.
Saludos al Chopi, que está en una planta petrolera en Veracruz, también de Desvelados. Que nos mande gas, por favor. Arturo Zavala, saludos a la raza de Abismo Estudio. Saludos especiales para el Maki, de parte de Carlos Bruno. César Alejandro Soto, saludos Juan Rayeli Martínez. Una orden de tacos a la plataforma, estamos trabajando para llevarles gasolina. Muchas gracias, mi Chopi, gracias, mi guachicolero principal del mundo mundial. Saludos a Diego Garza, a Graciela Cruz, hola, saludos, saludos Graciela, gracias por vernos, comparte la publicación, rola la voz. Mi compadre Luis Carlos Martínez Cardiel también lo está viendo, le mando un abrazo. Diego Garza, saludos a mi primo Zulfu del Abismo Estudio, hoy te los voy a entrevistar, pero bueno, por acá en el bajo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, compadre? Antonio Zárate. Ah, entonces ustedes son carnales. Sí. Exactamente. Ah, okay. ¿Y quién empezó el grupo? Magdiel, y luego entró mi hermano Jamaica y al final acabo de entrar. Okay. ¿Cómo empieza la banda Mag? Pues bueno, primero que nada, pues lleno de desilusiones. De plano. Pues obviamente como todas las bandas, ¿no? Empezamos tocando covercillos, después nos damos cuenta de que la música poco a poco le fue faltando como seguir evolucionando, con lo cual pues no traemos ninguna revolución, simple y sencillamente queremos mostrar lo que traemos en nuestras cabezas, ¿no? Las referencias musicales, como puedes oír, son bastante amplias. Puedes escuchar un sonido ochentero, de repente un sonidillo medio jamaiquiño, ya sabrás por qué las referencias. Pero parte de la banda pues inicia por ahí alrededor del 2010, con lo cual pues bueno, han sido varias alineaciones, algunos amigos ya han pasado al Eterno Oriente, al cual pues ya tuvieron sus problemas y total, pero ya tenemos muertitos en la banda. ¿Pero cómo? Pues ya sabes, que hay gente que vive muy rápido, pero bueno, de ahí viene Jamaica, se integra con nosotros hace 3 años ya, el cual pues por problemas ahí con lo que fue bajistas y todo ese rollo, por mera necesidad nos trajo a su hermano, que en realidad él es rapero. Teníamos un evento para ir a tocar a Tampico, el bajista se nos fue a algún lugar, no recuerdo exactamente a dónde, y 15 días antes le digo, pues tráete a tu brother, ¿sabe tocar el bajo? No sabe, bueno, pues tú tráetelo, aquí le vamos diciendo qué rollo. Total, con 2 ensayos tuvo y fuimos a romperla Tampico definitivamente. Me acordé de la anécdota de Ezequiel, el baterista del Gran Silencio, que fue a hacer casting con el Gran y nunca había tocado la batería en su vida, güey. Nunca, güey. Y 2 ensayos después ya estaba tocando en Desvelados con el 5º aniversario. Dice Inejua, rifen los tacos. Oigan, entrale, por favor. Gracias. En ningún otro programa te van a dar tacos, güey. Entrale, papá. Ahorita. Dice Jorge Fierro, saludos desde Nueva York. Alejandro Neri, saludos al Maki. Jorge Fierro, saludos desde Nueva York, ahí está. Richard Benavides, extrañan los sábados Juan Ramón y de Desvelados. Felicidades al Pasta Core, muy bien los grupos. Dice Richard Benavides, en serio que me haga un hijo el Maki. Oye, esa rola de freestyle era algo de la Flor de Lingo, ¿no? La entrada, sí, es que todo empezó, te digo, yo no tocaba el bajo ni nada. Entonces un día acompañé a mi carnal a una tocada y luego empezaron a hacer una base con la de Señor Cobranzas, ¿no? Y me dicen, aviéntate un freestyle, güey. Entonces, pues, a mí se me ocurrió y empecé a rapear. Entonces, ahí fue como que se quedó la rola, ¿no? De un freestyle se quedó la canción. Pero, pues, te digo, uno de los grupos que a mí me motivaron para empezar en el rap fue La Flor de Lingo. Y, pues, de ahí como que para adelante, ¿no? Poco a poco. Excelente. Un abrazote a todo el Guadalupe Flava, a todos los de La Flor. ¿Qué sigue para Pasta Core? Bueno, ¿por qué el nombre Pasta Core? Siempre hemos tenido una disyuntiva con esa parte, ¿no? Yo me integré ya cuando se llamaba Pasta Core, entonces, pues yo creo, Mac, es el que te pudiese explicar mejor por qué Pasta Core, ¿no? Magdiel, solo para la gente que no sabe, es Twitstar, o sea, de veras, es influencer en Twitter y en Tinder. Bueno, algo hay de eso, ya igual hay de eso, de hecho pues sí tenemos un programa que en el cual ya estuviste invitado, el Para que el Rock no Muera, donde también tratamos de apoyar a bandas independientes, pero tomando el tema de Pasta Core, bueno, Pasta Core, pasta, viene en español, que pues en diferentes partes de Latinoamérica puede significar diferentes cosas, ¿no? Que de alguna manera representa la influencia musical que pues no únicamente está ubicada en México, Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, ya sea con Fabuloso Skylax, Flor de Lingo, toda esa serie de música que hubo muy buena en 90s, 80s. Y lo que es el core, que es núcleo, centro,
que esté en inglés, que precisamente gran influencia de la música que tocamos es totalmente pues angloparlante, ¿no? En inglés, con lo cual pues bueno, es parte del poke pasta core, las referencias musicales que tenemos más que nada. Muy bien, pues soy muy rico, ¿eh? Hablando de rico, saludos a Robin. Robin dice, soy de Monterrey, estoy trabajando en San Luis y extraño los tacos de Julio. Saludotes. Mira, este se llama Volcán. Es una tortilla un poquito más dura, es como una especie de tostada con queso, con trompo y aguacate. Estos son los tradicionales tacos de trompo. Ojo, no es carne de cerdo, es carne de res adobada. Y estos son los tacos de bistec. Éntrenle con confianza a mi mag. ¿Cómo están en las redes sociales? ¿Cómo está Pasta Core en redes sociales? Perdóname, ¿ya le ibas a entrar? Le iba a entrar, pues me invita, pero pues no me deja. Sí, definitivamente estamos en redes sociales como THE, The Pasta Core. También pueden buscar videos en YouTube. De la última rola ya tenemos el video oficial en YouTube. Lo pueden buscar como Pasta Core o como la rola Pour, que es la que tenemos un poquito ya grabada en estudio y todo ese proceso de hacer algo lo más profesional posible. También estamos el programa Para que el Rock no Muera. Igual lo buscan en Facebook, Para que el Rock no Muera, donde pues tratamos de abrir la puerta a todo el movimiento musical referente a lo que es rock o reggae ska. Excelente. The Pasta Core. ¿En Spotify ya hay algunas rolas ahí? Estamos trabajando en ello. Definitivamente en SoundCloud tenemos muchas de las maquetas que vamos armando. Nos gusta cómo se oye, la grabamos en SoundCloud y ahí pueden ir escuchando cómo trabajamos más o menos. Desde cero hasta que ya queda la rola definida. Muy bien, pues échale muchas ganas, mi mag. Yo te sigo ahí en Twitter. Oye, que los deje comer, güey. Está la gente indignadísima. Éntrale. ¿Ya no? Sí, dale. Dice George Miramontes, Hope Rock estuvo también en Para que Rock no Muera. Saludotes a la familia Zul, de parte de Natalia Zul. Ivonne Elizabeth, te mando un abrazote, Ivonne. Estamos transmitiendo desde los Sacos de Julio, aquí en el Centrito Valle. Felicidades, Juan Ramón, siempre con buena vibra. Saludos, Pasta Core, tocan bastante chido. Edgar García es el que dice, déjalos que coman, por favor. Pues sí, es que les presumo los tacos de Julio y luego no los dejo comer. ¿A poco? Es mi jefe de la Arena Monterrey. Ah, saludotes a Edgar García. Por cierto, va a estar Tatiana el 28 de abril, no se lo van a perder. 400 millones de views tiene No Me Quiero Bañar, güey. Súper genial. De hecho, cada año su presentación es de laboriosa y pues ahí tiene el mejor productor ahí echándole ganas. No, pues esperamos ahí trabajar con ustedes, un gran equipo que tenemos ahí. Ahí nos vemos. Ah, por cierto, un saludo a todo mi crew, Huesitos Crew. Saludo para toda la banda de ahí de la Arena Monterrey. Dice Alfredo Payasito Tripón Rodríguez, saludos al Jamaica el Tripón. Saludos, carnal, un abrazo. ¿Cómo? ¿Por qué Tripón si el lado de mí se ve flaco, güey? ¿Qué onda? Dice Nancy Morlo, quiero tacos. Diana Gómez, ahora te aprovecho. Bueno, tenemos más música y más bandas para ti. Mel ya está casi lista. Tengo que presentar Desvelado Cine y luego me voy a preparar los tacos de Julio de aquel lado para la siguiente tanda de invitados. Éntrale, por favor. Mira, me voy a comer medio volcancito porque está muy rico. Mira, este volcán tiene queso, tiene carne de trompo, es en una tostada y chorro mil de aguacate aquí en los Tacos de Julio. Te recuerdo que Tacos de Julio tiene sucursales en Playa del Carmen, tiene una que están remodelando en Las Vegas y un chorro de sucursales en Houston. Saludos a todos los de Tacos de Julio de Houston, Texas. Déjame ver qué tal está. Están muy buenos, recomendables. Oye, trajeron porra. Sí, ahí están los carnales. Sí. Fieles seguidores. Entrenle, pásenle. Vamos con Desvelado Cine. Jacinto nos tiene la reseña de la película Vicepresidente basada en hechos reales. Muy buena. Y lo más impresionante, la actuación de Christian Bale, que para mí, con el dolor de mi corazón, tengo que admitirlo, se va a llevar el Oscar a Mejor Actor por encima de Maliki, que interpretó a Freddie Mercury en Rapsodia Bohemia. Yo creo que Christian Bale se la lleva porque qué transformación en el vicepresidente Dick Cheney. Vamos contigo, Jacinto, Desvelado Cine. Esta fue la entrevista al carbón. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias y suerte. Y muchas gracias por invitarnos. A ti, compadre. Suerte, Pasta Core, ánimo. Gracias a todos. Un abrazo. Familia, mamá, te amo mucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacinto Vázquez y ustedes se encuentran en Desvelado Cine.
Tengo muy poco tiempo para platicarte sobre esta película y quiero comenzar diciéndote que la película es muy muy buena y se está postulando para llevarse muchos premios dentro de la próxima entrega de los premios Óscares. Y esta película lleva por título El Vicepresidente Más Allá del Poder. Te digo cuáles son estas categorías. Tenemos la categoría de Mejor Actor, Actor de Reparto, Actriz de Reparto, Director, Edición, Película, Guión y Caracterización. Son 8 categorías en las cuales esta película se está postulando. ¿Y de qué trata? Nos van a platicar la vida del vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, desde la época del 2001 hasta el 2009. El presidente de esa época era George Bush Jr., así es que ustedes se deben de acordar de todo lo que estaba sucediendo en esa época. En la cultura mediática o la cultura pop se van a mencionar ciertas cosas, pero si nos vamos a lo que sucedió del aspecto más fuerte, más grave que repercutía en todo el mundo, tenemos la caída de las Torres Gemelas, la guerra en Irak y también la aparición del Antrax. Esos son algunos de los temas que se van a tocar dentro de esta cinta y vamos a ver cómo este vicepresidente manejaba a todos a su antojo y pues por ahí manipulaba a muchas personas importantes dentro de la Casa Blanca. No te puedes perder esta cinta con la actuación de Christian Bale, Amy Adams, Sam Rockwell y muchos otros actores más. Estas son las redes sociales que ustedes van a estar visitando y no se pueden perder el siguiente jueves porque vamos a traer más información acerca del séptimo arte. Mi nombre es Jacinto Vázquez, esta fue una producción de Arturo Faz y nosotros por supuesto que nos vemos en el cine. Bueno, pues continuamos transmitiendo en vivo desde los Tacos de Julio en Vasconcelos. Quiero recordarte que entre semana cierran a las 2 de la mañana, pero jueves tipo a las 4... Y viernes y sábado a las 6 de la mañana. 6 de la mañana cerramos, 6:30 de la mañana. Señor. Taquitos mañaneros y para cenar y, o sea, antes de ir al antro unos tlacuachones, Jorge, y después también. Después otra vez, sí, porque como están bien ricos, pues se vuelven a antojar otra vez. Definitivamente. ¿Cuál es la especialidad? Digo, a mí me encanta la campechana, es lo que más me gusta. Pero la raza, ¿qué pide? ¿Qué es lo que más te piden? No, pues lo que más piden son campechanas. Okay. Sí, campechanas y piratas y gringas, es lo más básico que piden siempre la gente, ¿verdad? La campechana es tortilla de harina. Tortilla de harina con queso, carne de trompo, carne de bistec y aguacate. O sea, una pizza envuelta, ¿se cuenta? Sí, de cuenta, bien rica, antojable. Sí. Muy bien. Y el pirata es igual, pero no lleva trompo. No, el pirata no lleva trompo. La única diferencia es que lleva puro bistec. Y esa tortilla de harina con queso, carne de bistec y aguacate. Excelente. Sí. Muy bien, pues vamos a preparar una campechana. Venga, Jorge. Saludos al otro Jorge que está en Playa del Carmen. Está entrenando a la raza ya. Le mandamos un abrazote. Diana Gómez dice, gracias por apoyar al talento, saludos a Zareta Alondra Álvarez. ¿En dónde están ubicados? En el Centrito Valle, precisamente en el Centrito Valle del lado derecho está enorme el letrero que dice Tacos del Julio, ya si te lo pierdes es que estás bien ciego. Entonces, tortilla de harina, le pones queso y luego. Luego carne de trompo, después la mandamos para aquel lado para ponerle la carne de bistec y le ponemos rajitas en aguacate. Ok, esto es carne de res. Es carne de res, pura carne de res. ¿Y está adobada o por qué tiene color rojo? Lo condimentamos con un pimentón de color rojo para que quede la carne roja. Ok, como si fuera un trompo, muy bien. Muy bien, entonces la dobla y luego, a ver Jorge. Tú no la avientas como el otro Jorge, ¿verdad? Pues estás aquí al lado. Dale para allá, dale para allá. Ahí está. Ok, y luego, ¿ya tienes ahí bistec cortado o sacas nuevo? Sacamos bistec nuevo y lo trozamos en trocitos, en cuadritos. Ok, a ver. Muy bien. ¿Y cómo sabes de qué tamaño los cuadritos o qué? Pues es una medida que quede el tamaño, o sea, chiquito, ¿verdad? El cuadrito, que se ve bien bonito. Muy bien. Y entonces, tortilla de harina, queso, carne de trompo y un muchito de bistec. Oye, súper bien surtida la campechana, ¿eh? Se ve bastante buena. Y le pones bistec y luego, por supuesto, unas rebanadotas de aguacate para que quede acá Mama Flex. Y los platos y con el mantel de los Tacos de Julio. Recuerda, mexicanos, de verdad, los Tacos de Julio son hiper, ultra, mega deliciosos. Muy, muy ricos para que los prueben en Vasconcelos, en el Centrito Valle, en Playa del Carmen y, por supuesto, en Houston, Texas. Saludos a toda la raza de Houston. Les mandamos un abrazote grande. Dice Cristian Martínez, he ido a los Tacos de Julio en Las Vegas. ¿Cuándo terminan la remodelación? Los están terminando de remodelar. Están cambiando para que sean casi todas las sucursales iguales, como, por ejemplo, Joya o Coca-Cola. Tú vas a Beirut, Afganistán, a Marruecos, y Coca-Cola es Coca-Cola en todas partes. Igual, Joya, pues Tacos de Julio ya están estandarizando todas las sucursales.
Sí. Sí. Ok. Oye, está bien resbaloso acá de este lado, ¿verdad? Ay, sí voy a caer. Bueno, pues tú también, por favor, no comas ansias, come los tacos más ricos mexicanos, de verdad. Sin duda, los tacos de Julio, y te recuerdo que te pueden llevar el trompo a tu casa y te preparan una mega pachanga para toda la gente, desde 20 personas hasta, pues te llevan 3, 4, 5 carros, ¿verdad? Para la cantidad de gentes que quieras. La cantidad de gente, te pueden llevar puros de bistec, te pueden llevar de trompo, te pueden llevar de todo lo que quieras. 8338-6300, te repito los teléfonos, 8338-6300. Duérmase, 8338-6300. Apunta los teléfonos, si unos tacos quieres de verdad, este número tienes que marcar. 8338-6300, no rimó. 8338-6300, Tacos de Julio. Vamos del otro lado del estudio de la cámara 53, porque... ¡Ah! Se me olvidó comentarte. Sí, córrelo, córrelo. El torneo de bandas, antes de presentar a nuestro siguiente grupo, se llevó a cabo en el estadio BBVA. Estuvo sensacional el torneo de bandas en la primera eliminatoria. Participaron el grupo Picassos. Participó también el grupo Harris on Ford. Y participó el grupo Los Carters. Es un torneo completamente democrático, son tres eliminatorias y luego una gran final que será el día 9 de marzo, el día del Clásico Regio, en el estadio BBVA. En esta primera eliminatoria participó con gran éxito Picassos, Los Carters y Harrison Ford, y es por ser democrático, al final el grupo que más le aplaudían era el grupo que ganaba, y resulta que el grupo que ganó fue el grupo Los Carters. Se llevaron 5,000 pesos en efectivo y su pase a la gran final. Harrison Ford se ganaron 3,000 pesos y los Picasso se llevaron 2,000. Muchas felicidades a todas las bandas que participaron, pero sobre todo a la gente que los fue a apoyar, que les aplaudieron, que les echaron porras. Gran iniciativa de Rayados por promover el talento regio. Y bien pendientes, porque todavía te puedes inscribir en rayados.com. Inscríbete en rayados.com porque faltan dos eliminatorias todavía. La eliminatoria de rap o género urbano. Puedes ser rapero o reggaetonero y participar en esa eliminatoria. Y o... la que sigue, la última, con grupos de pop. Así que, bien pendientes, por favor, para que estén bien, bien, bien. Ah, no, regrésale tantito nomás para que vean los grupos cómo quedaron. Ahí está. Y bien pendientes, por favor. Listo. Porque te van a hablar, los de Rayados te van a contactar y tres bandas más participarán este sábado que viene contra Lobos BUAP. Participarán tres en estilo urbano reggaetonero y luego contra el Puebla, ¿sí? 23 de febrero. Estaremos participando en el género de pop. Inscríbete ya en rayados.com porque no solamente hay premios en efectivo, sino ya tocar en el BBVA para tu currículum es impresionantemente bueno. Es un premio suficiente, más la super sorpresa que Tecate tendrá para ti. Imagínate que Tecate te diga, te ganaste 10 caguamas. No, papá. No, pues qué contento, ¿verdad? Qué bien. Súper felicidad. Sí, la verdad, sí. Muy bien, bueno, pues vamos con más música, señores, señores, del otro lado del estudio. Ya está mi comadre y amiga con una voz sensacional. Ella es Mel Kantz. ¡Adelante! Darle gusto a los demás. ¿Para qué? Escuchar el que dirá. ¿Para qué? Si tú y yo sabemos lo que nadie más puede saber. Si no les gusta, no nos van a detener. Por eso vámonos donde nadie nos busque.
si yo te quiero y tú a mí. Solo se trata de sentir. Vámonos de aquí. Si vienes conmigo, tú para Casa Mayagüel. La siguiente se llama No sé por qué no te bloqueo. Prometiste siempre estar, prometiste no dejar que nadie se interpusiera entre tú y yo. Otra vez estoy aquí tratando de no escribir otra canción que hable de cómo te perdí. Trataré de no sentirme mal si me llega otro mensaje no intencional. Thank you.
gracias. ¡Wow! ¿Qué onda, Mel? ¿Cómo estás? No, pues todo muy, muy bien, muy, muy agradecidos por la invitación. Muchas gracias, Mel. Qué bonito canta. Fuerte el aplauso, Mel, por favor. Preséntame al resto del equipo. Mira, de mi lado izquierdo tengo a Ismael Valdés. Fuerte aplauso para Ismael, por favor. Yo soy Ismael. Él tiene una banda que se llama Genji, nos está apoyando con el bajo. Y de mi lado derecho tengo a mi productor, que es Sulfo on the Beats. Saludos a toda la banda y a mi familia que están en casa viéndome. ¿Zul o Genji? No, yo soy Zul, Antonio Zul. Okay. ¿Y quién dijiste? Acá es Genji. ¿Y Genji? Él tiene una banda que se llama Genji. Ok. Sí, Ismael. Perfecto. Oye, muy bien, mi Zul, hasta club de fans y todo. Oye, mucha raza aquí comentando que muy padre, que me encanta. Hace tiempo que no escuchaba buena música. Ya hay pocas rockeras mujeres. Pocas rockeras mujeres. Pues básicamente esto no es rock, digo, si lo piensas, es como dancehall pop. Teníamos una banda de rock hace mucho, pero ya no. Entonces más dance, más suave. Este es dancehall con pop, con hip hop, con trap, con el siguiente tema es un género de trap, Latin trap. Entonces sí, andamos ahí pegándole a todo. Bueno, vamos a hacer esto. Aviéntate esta rola que sigue y ahorita te entrevisto allá de aquel lado en los tacos de Julio para que me platiques todo, cómo empezó la banda y todo, ¿va? Claro que sí. Antes, voy a mandarle un saludo, claro, a Graciela, que siempre nos sigue y nos ve a donde quiera que estemos. Gracias, Graciela, te queremos. Sabes que no la he visto aquí conectada. Sí, ¿eh? Ah, sí, aquí está. Graciela Cruz Robles, sí, cierto. Nosotros también te queremos. Hola, Mel, te queremos. Dice que estuvo muy chido el efecto del mensaje de Messenger, que ¿a quién se le ocurrió? Ah, el productor. Estuvo padre, como que se corta la rola y luego sigue sin perder el ritmo. Sí, pues era algo que se me ocurrió ahí y la raza lo ha aceptado chido. Y eso que no soltamos la rola en redes sociales ni nada, pero es una sorpresa. Muy bien. Dice Graciela Cruz, dice, hermosa canción. Saludos a Andrés Reyes, Héctor Ruiz rompiéndola. Saludos al Zulfu, de parte de Diego. Saludos a la familia Zul. Venga los carnales, Zul y Mel, dice Morena Mía. Que sigamos apoyando al rock en español. En Morena Mía, saludos. Oye, si quieren, me urge que me hagan unas a mí también. Sí, con Saura. Oye, se te ve muy bien la greña, muy padre, Luke. Apoyen al rock en español, que el rock no muera, dice Crubines. Saludos a todos, saludos a Don Bustos. Víctor García también, Cristian Castillo Cavazos, Marco Mascorro, excelente programa número 43, muchas gracias. Interesante a las bandas de rock, Miguel Ángel Cadi lo está viendo, Miguel Gutiérrez también, Arturo Zavala. Tiene más rating el Zul, saludos a todos. Freddy Pariticona dice, cantas hermoso. Ah, él es de Perú, le seguiría hasta el fin del mundo, saludos hasta Perú a Freddy. Ahorita estaba viendo la transmisión desde mi página, saludos. Ándale, Diego Garza dice, te amo, primo. ¿Quién es el primo de Diego Garza? No sé, no, pues, ¿cuál de todos los primos? Saludos desde Campeche, saludos. Gustavo besos, Flores. Saludos. Ociel dice, saludos, Tani, Zul, Kingston Fire, rifa bien el dance hall de Mel. Eso, saludos. Alan Zambrano, saludos, Juan Ramón, temazos, dímelo, Antonio Zul y Karen Melissa Cortés. Saludos al 13 Arroyo, ese es mi nombre real. ¿13 Arroyo? No, Karen Melissa Vázquez Cortés, ese es mi nombre. Muy bien, pero te quedas como Mel. Sí, Mel Cansi. Muy bien. Oye, Mel, tenemos una playera del estudio donde grabaste, tenemos esta. ¿Qué es la que usaste tú? Es el estudio del Zul. Ahí okay. Es donde estamos haciendo los temas y ahí nos pueden encontrar en Abismo Estudio también. Muy bien, Abismo Estudio. Vamos a regalar esta playera Abismo Estudio y tengo también, ¿qué más teníamos de regalo? Lo de los auténticos hasta el que sigue, ¿verdad? Hasta que sigue el programa. Bueno, por lo pronto se va a ir esta de Abismo Estudio que usó Mel cuando grabó uno de los temas, esta canción. Yo me quedaría con ella, pero no quepo, no es 2XL. Entonces la vamos a regalar para la primera persona que me escriba y me diga cómo se llamó el tema anterior de Mel. Y ya. Sí, pues está bien, sí. ¿Está fácil? Sí, está fácil. Ya está. Excelente. Muchas gracias, comadre. Vamos con un rollo más y te espero en la entrevista, ¿va? Vamos con una canción que es a feat con JH, nada más que por cuestiones de escuela no pude venir, me la voy a aventar yo solita, ojalá les guste, se llama Límite. Límite, venga. Adelante, fuerte aplauso para Mel Kantz, por favor. Yeah.
energía, pienso que más será demasiado. Tras cientos de cigarros y otros miles de tragos, me han dado convicción, condición, aplausos, sonrisas y halagos, que este es el momento indicado. Ya nada puedo ponerme que soy grande, ya si en grande visualizado, con el corazón concentrado. Así que me hice invencible, letra legible, sin escucharte lo dije. Casi increíble, pero perfecto, justo como lo predije. Y esta es la mejor versión de mí, segura de decidir. Ya no hay cadenas que me conecten al pasado, que tanto trabajo costó fluir. Ahora es el yo verdadero, solo amistades y bondades reales. Espíritu aventurero y libre de banalidades. La noche se vela y no vale la pena. Mi cabeza vuela y el calor no quema. La noche se vela y no vale la pena. Mi cabeza vuela y el calor no quema. Lo que yo soy hace girar el mundo. Es cuestión de respirar, ver sus pasos venir detrás. Sin miedo nunca fallar, ganas de nunca faltar. Yeah. Abismo Estudio, Desvelados, Melcans, JH. Yeah, yeah. Isma, vente, pásale, pásale, atraviésate con confianza, pásale, 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 no pasa nada. Fuerte el aplauso para Mel Kantz, por favor, grandote. Dice Huicho Mijares, es cierto lo que veo, saludos al Abismo Family, la mera crema de México, dice Cristian Martínez, Oref Zárate, vámonos. Víctor Martínez, la rola se llama ¿Por qué no te bloqueo? Pero ya tenemos ganador, se la ganó George Viramontes, él fue el que dijo primero. George Viramontes fue el primero que ganó. Una banda, pero no recuerdo el nombre. Sería una banda, ¿verdad? Sí, yo lo recuerdo, claro que sí, yo te recuerdo. Saludos a la familia López Zul, saludos a Crónico y al Güero del Abismo Estudio. Hugo Arroyo Zapata lo está viendo. Oigan, muy bien, suena bien rico, Mel. ¿Cómo se te ocurren las rolas o quién las compone? Mira, es una cosa muy chistosa. Zul es productor de dancehall, de trap, de reggaetón y géneros que la verdad yo no estaba muy familiarizada. La verdad no estoy familiarizada en absoluto. Entonces él hace sus bases de sus pistas y luego yo escucho la pista y digo, ah, mira, tengo una canción que queda y la subo, así, tal cual. Okay. Y esta última que está muy padre, en mitad rapeada, o sea, que rapea el chavo que no pudo venir y tú cantando melódico. Sí, es una chica, JH, es una rapera de aquí de Nuevo León, pues es Latin Trap, ¿no? Después de todo buscamos las ramas urbanas y pues salió esa canción, se llama Límite. Hablo de la límite de la personalidad. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Mel? 23. Wow, muy bien. Y Misul, ¿cómo funcionas? ¿Cómo decides qué ritmo va mejor con las rolas? No, pues normalmente, como dice Mel, pues yo tengo una tendencia más a géneros urbanos, a reggae, a dancehall, a trap, hip hop, y bueno, yo tengo, se me ocurre algún tipo de base, se la enseño a Mel, y Mel pues tiene muchísimo talento y ella es donde le pone la pimientita, todo eso, y armamos ahí una combinación media extraña porque ella trae otra idea diferente y lo mezclamos y sale esto que ha sido chido y aceptado. La verdad es que muy bien porque traes una base melódica que estás tú como DJ poniendo, mi comadre toca el ukulele y el bajo termina complementando. Sí, pues yo solamente complemento las canciones con el bajo, las canciones ya estaban hechas. Muy bien, ¿y tú vienes de músico invitado o siempre estás con él? No, invitado. Muy bien, pues ¿te aprendiste bien rápido la rola? Sí, pues fue un día. Muy bien, pues gracias por tocar con Mel. ¿Qué sigue para ustedes? ¿A dónde van? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde vas a tocar?
Vamos a estrenar un disco en marzo, si se nos permite, en DF, en Pinto Rabos, va a ser un evento en CDMX, es un estudio de tatuajes en el segundo piso, ahí vamos a hacer la presentación del disco. Vamos a sacar videos, se viene un feed con Rabia Rivera, una rapera de Monclova, y con otras raperas. Ah, por cierto, saludos a Madame Cuba. Ay, un abrazote a Madame Cuba, me recomendó mucho contigo, me dijo, es que tienes que oír a Mel porque canta perrón. No le hagas caso, ella me quiere mucho, es todo, yo también te quiero. ¿Estás haciendo como el de Peña Nieto así? Ah, no, es un corazón. Okay. Mira, yo escucho a Mel desde Mel Band Project, por eso sabía la canción. Ah, muy bien. ¿Mel Band era tu primer grupo? Era la banda que tenía con Isma. Ok. Era una banda de rock punk alternativo. Rock punk, o sea, punkeabas. Muy bien. ¿Y ahora cómo te sientes más con lo melódico? Mira, me siento contenta porque después de todo estoy explorando. Y si cuando se nos acabe la curiosidad es cuando va a morir el rock, ¿no? Entonces... Siempre tiene que haber progresión en el rock. Sí, hago berrinches, pregúntale al productor. De repente sí berrincheo porque yo estaba muy en contra de mezclarme con géneros que no conocía. Por ejemplo, el reggaetón no me gustaba. Y ahorita ya ando, bebecita y todo. ya sé la diferencia entre Ñengo Flow y Maluma. Entonces, pues ya ando... mira, te lo voy a... ¿Tiene Maluma? Es un reggaetonero. Sí. Que empezó haciendo salsa. ¿Sí? ¿Algo así? Algo así. Shekolin Skywalker, saludos a la banda de Mel. Pues sí, saludos a toda la racita que nos está viendo, a mi familia, a la familia Azul que me están viendo, están apoyando siempre el Piel Cañón. A la raza que manda saludos ahí del Abismo Estudio, también a toda la gente de Fresno, Zapodaca. Muy bien, pues George Miramontes, bien pendiente porque te vamos a mandar un mensaje directo para que te pases y ojalá que te quede, no como a mí, la playera de Abismo Estudio. Oye, entren en los tacos, ¿estos son volcanes? ¿Esta es una campechana? ¿O eres vegana, kosher light? No, lo que pasa es que estaba nerviosa, no quería comer. Pero ya se me quitó el nervio. Ándale, entrale tantito. Están muy ricos los tacos. Recuerda, Tacos de Julio tiene sucursales para ti en Houston, Texas. Están remodelando la de Las Vegas. Próximamente, si primero Dios, estaremos allá para la remodelación. Tienen una aquí en Vasconcelos y otra aquí en el Centrito, donde estamos transmitiendo en vivo Centrito Valle. Recuerda, cierran los jueves a las 2 de la mañana. Viernes y sábado a las 6 de la mañana cierra Tacos de Julio. Pero bueno, ya para ¡mande! Que no le muevas el cable, hombre, estás viendo. Oigan, y... Mándale saludos a mi mamá. Ay, ¿cómo se llama tu mamá? Adela. Señora Adela, le mando un abrazote. ¿Qué dijo tu mamá cuando empezaste con el proyecto Ponqueto? Es una larga historia, pero ella siempre me ha apoyado bien duro. Eso es lo más importante, que te apoyen tus papás, ¿no? Mamá Adelita, te amo. Yo creo que se enojó más que fueras ponquera que los tatuajes o al revés. No me dice nada feo, ella me apoya, sin duda. Bueno, señora, le mando un abrazote. Pero eso es lo más importante. Lo que no le gusta es que haga rap y hip hop, eso sí no le gusta. Señora, no le debería gustar que reggaetonee, el rap como quiera, el rap vale la pena. Eso díselo al productor que está al lado de ti. Compadre, reggaetón, ya, güey, ya. De todo, ya hay que hacer de todo. Híjole, ¿y luego por qué se embarazan a los 12 años, güey? Que no oigan reggaetón los niños. Que oigan reggaetón responsable nada más. Bueno, sí, con buenas letras. La verdad es que nunca escuché una canción de reggaetón que el vato diga, yo trabajo un chorro y mantengo a mi familia y nada más tengo una porque soy bien fiel a mi esposa y voy a misa los domingos y le voy a los Rayados. O sea, nunca he escuchado una canción decente, siempre es tengo 15 viejas y un chorro de lana y manejo 20 trocas. ¿Cómo manejas 20 trocas y nada más tienes un...? Próximamente el reggaetón de los Rayados aquí, la tocamos en el BBVA Bancomer. Ya está. Saludos, Héctor Ruiz, que el Zul se aviente el paso de la silla de ruedas. ¿Cuál es el paso de la silla de ruedas? Ahorita me lo aviento en vivo ahí en el escenario. Pasó, compadre, seguro. Bueno, es mi vecino, vive ahí a la vuelta, es camarada. Ahí está. Ándale, Marcos Dantes. Dice que el rap es del diablo. ¿Así se llama el vocalista de House of Pain, no? ¿Le dicen el diablo? ¿O qué? ¿O de quién es el rap? ¿O será de Tupac o de Biggie Smalls? ¿O de quién es el rap, verdad? Dice, puro encuentro FC, dice Diego Garza. ¿Cheves o qué? Dice Luis Rivera. No, con joya, ¿cómo? Joya, Papa Roach. Que no se pierda la bonita costumbre. Porque les voy a decir una cosa. La gente no sabe, pero está ultra mega científicamente comprobado que el cuerpo humano tiene dos estómagos. Uno es para la comida normal y el otro es para los tacos. Pero ese estómago en particular no se va. O sea, esos tacos no se quedan en ese estómago. Exacto.
gracias. Son tacos que se van al corazón. Ah, es una fuente de tacos inagotable. Exactamente. Sí. Tacos forever. La verdad es que yo tengo un problema con los tacos a vapor. O sea, yo puedo comerme 100 tacos a vapor. Bueno, no, creo que Ismael se puede comer más tacos a vapor que yo, sin duda. Pero a mí los tacos a vapor me enloquecen, o sea, se den tacos a vapor. ¿Y estos qué tal? Está la campechana. La campechana es bistec, pastor, chorro de queso, tortilla de harina y aguacate. ¿Cómo pues, la ves? Pues mira, nada más, échate esto, mira. Nada más, qué chulada. Mira nada más. Oye, ay, tienen una salsa aquí. Tienen una salsa roja que se llama Te acordarás de mí o Te morirás, o no sé cómo se llama la salsa roja. ¿Mandé? Clave 5. Es salsa con chile campana. Pues es salsa con chile de todos, o sea, ¿sabes? Pica un chorro. ¿Sí sabes por qué chile campana? No. Porque cuando entra pica y cuando sale repica. Esa no me la sabía. Está bien, para hacer otro rap ahí. Dice Norma, nomás de ver cómo le ponen los tacos, ya me antojaron. Amo tu programa, Juan. Junior Villanueva, pélame, saludos a mi primate Tony. Saludos al megalodoncillo Junior Villanueva. ¿Es tu primo? Es mi primo, un saludo a Junior, el megalodoncillo. Saludos. Los tacos, saludos, que se vengan aquí los tacos de Julio, están con ganas, han tratado muy bien. Muchas gracias, compadre. ¿Con qué rola vamos a cerrar? Bueno, espérame, redes sociales. Redes sociales, arroba Melcans en Instagram, en Facebook y Twitter también, y en YouTube para que se suscriban, y mi página es Abismo Estudio, e igual también en YouTube, en Instagram y en Facebook. ¿Cuándo tendremos rolitas en Spotify, comadre? ¿Para cuándo? Las canciones en Spotify salen hasta marzo, pero ahorita pueden encontrar todo el tacón. Espérate. Cálmate, por favor. El disco se estrena hasta marzo, pero estamos soltando todos los viernes, gracias a La Conecta Films, unas sesiones en live en mi canal, que es Mel Cans, todo juntito. Y así vamos a estar soltando una por semana hasta que se llegue la fecha del disco, que es en marzo, mediados. Se va a lanzar a Spotify, a iTunes, a Simona, todo lo vio por ahora. Perfecto. Y también que sigan a Genji, arroba Genji Oficial, que es la banda de Isma. Ahí está Isma, menciónala por favor. Genji Oficial, Gen, YN-G. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues provechito, ¿con qué rol le cerramos? ¿Con cuál vamos a cerrar? Es la canción que está en YouTube, es el video oficial que se llama Contigo, y es un hip hop boom bap. A ver si les gusta. Excelente. Adelante, por favor, fuerte el aplauso a Mel. Ahorita regresan y se acaban los tacos, prometido. Dale, dale. Saludos a Mel Cans, síganla en sus redes sociales. Quiero mandar saludos bien rápido en lo que se prepara la banda y despedimos el programa. José Roberto Soto, muchas gracias. Osvaldo Ángeles, saludos. Juan Ramón, desde tierras mexiquenses, te mandamos un abrazo. Qué buenos tacos, si no te duermas, sigue viendo Desvelados. Dice Jesús Sauceda, saca las caguamas azul, reparte para la raza. Suena como Iseo. Ay, no sé qué le piqué, me desconecté. A ver, espéreme. Estaba leyendo los mensajes y no sé qué le piqué. Ahí voy, espéreme, ahorita los leo. Pero aprovecho para recordarles que tenemos muy buenos eventos. No se pierdan a Tatiana el 28 de abril en la Arena Monterrey. Y viene Juanes y va a estar el Cártel de Santa en el Auditorio Banamex. Dice Mel, canta bien chidote, dice Marcus Dante. Dile a Tony que cante la de Big Ass. Saludos a todos los que comentan. Caigan al cantón después para unos cheves. Saludos a Luis Rivera Moreno. Saludos al Cape y a Eddie Vázquez. Inviten a Maot. ¿Ya cantó Maot, no, en Desvelados? ¿Ya cantaron, Cristian? ¿No lo viste el programa? Búscanos en Facebook y en YouTube. Ahí está ya el toquín de Maot. Saludos a Salinas Victoria de parte de Flor Reséndiz. Saludos Juan Ramón de Ormal Delgado. Inviten a Bismales, dice Cristian Martínez. Saludos Juan Ramón. I Hope Rock el 20 de junio, estará el 20 de junio. Excelente, mi George, excelente. ¿Estamos listos? ¿Con qué rola terminamos, Mel? ¿Conmigo termina? ¿Vas a terminar conmigo? Ok. Me parece bien. Señoras y señores, Mel Camps en vivo desde los Tacos de Julio. Y no te duermas, siempre sigue viendo. ¡Desde el lado! Échale, comadre. No despierto, ¿sabes cuál es la razón? Me mataron hace poco tiempo, me ahogaron en odio y rencor. Inhalé hipocresía.
algo que yo no sabía. Es letal como cianuro, un veneno muy seguro. Pero tú fuiste antídoto de vida. Levantaste mi barbilla diciendo no, no llores más. Me hiciste ver la realidad. Voy contando cada centímetro en tu piel. Ahora lo entiendo, todo lo malo tiene un bien. Y lo comprendo todo. Me sacaste del lodo. No me importa que me juzguen de loca. Para hablar de mí toda la mierda es poca. Da igual si estás conmigo. Es todo lo que yo pido. Yo quiero estar contigo. No hay que preguntar por qué. Supongo que estaría bien volverme polvo de una vez. Ser un fresco respirar. La vida es un parpadear que se me va cada que lejos está. Tal vez la distancia es necesaria, que cada cosa continúe en su área. Perdona si no duermo, suelo charlar con tu recuerdo. A veces le reclamo no pelear, a veces lo desnudo nada más. Y así voy contando cada centímetro en tu piel. Ahora lo entiendo, todo lo malo tiene un bien. Y lo comprendo todo. Me sacaste del lodo y no me importa que me juzguen de loca. Para hablar de mí toda la mierda es poca. Da igual si estás conmigo, es todo lo que yo pido. Puedes culpar a las pastillas debajo de mi cama. Resbalan por la almohada y me cuentan que todo estará bien. Mañana tal vez te volveré a ver. En Facebook no encuentras mi nombre y ya no existe ese hombre. Y no me puede tocar, yo soy mi propia propiedad. Yo soy mi propia propiedad. Y así voy contando cada centímetro en tu piel. Ahora lo entiendo, todo lo malo tiene un bien. Y lo comprendo todo. Me sacaste del lodo y no me importa que me juzguen de loca. Para hablar de mí toda la mierda es poca. Da igual si estás conmigo. Esto lo que